Hola amigos, hoy desde Todo Manualidades os traigo un bonito avión de papel. A ver si lo hacéis conmigo. ¡Dentro vídeo! Para hacer el avión, lo primero que vamos a hacer va a ser doblar el folio por su parte longitudinal. Una vez hayamos hecho eso, marcaremos bien. Ahora abriremos y llevaremos cada una de las puntas superiores hacia el centro. Primero una y marcamos, y después la otra punta. Y volvemos a marcar. Ahora volvemos a plegar hacia el centro desde cada uno de los lados. Primero uno y ahora el otro. Marcando. A continuación lo giraremos y llevaremos la punta superior hacia abajo y marcaremos. Ahora le daremos la vuelta y cada una de las esquinas la volveremos a llevar hacia el centro. Primero una, marcamos bien y a continuación la otra. Y volvemos a marcar. Siempre hay que marcar bien. Volvemos a darle la vuelta. Y ahora cogemos la punta que la tenemos en la parte inferior y la volvemos a llevar hacia arriba. Y marcamos. Plegamos. Y vamos ajustando bien para que quede lo más simétrico posible. Y empezamos a abrir cada una de las alas. Abriendo. Y ahora vamos marcando. A continuación hacemos lo mismo con el otro ala. Abrimos y vamos marcando. Ahora haremos un pequeño pliegue en cada una de las puntas de las alas. Y otro pequeño pliegue en la cola, llevando hacia el interior un trocito de papel. Ajustamos bien, que quede bien hecho el pliegue. Y ya pues tenemos hecho nuestro avión. Solo falta ponerlo a volar. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y deja tus comentarios. Y a volar.